Las mujeres tienen un lugar de privilegio en la campaña de John Jairo Gómez Aguirre a la alcaldía de Tuluá. Así quedó demostrado tras la adhesión de dos precandidatas al consejo. Hablemos de política en CNC Noticias. John Jairo Gómez Aguirre acompañó el lanzamiento de campaña del aspirante al Consejo Margie Gálvez, quien buscará esta curul en representación del movimiento Tuluá Nuestro Compromiso, que cuenta con líderes de distintos sectores del municipio. En John Jairo Gómez Aguirre vemos una persona muy sencilla, una persona que ha demostrado estar por la gente, una persona que es muy cercana a la gente. Cualquier persona en Tuluá tiene acceso a él, entonces es una persona que ahora mismo está teniendo mucho acercamiento con nuestra comunidad. La precandidata al Consejo Diana Paola Murillo también hizo oficial su deseo de llegar a la Corporación Edilicia. Para ello cuenta con el respaldo del movimiento La Nueva Voz, grupo del cual hacen parte reconocidos empresarios y líderes sociales de Tuluá. Es una persona transparente, de la cual nadie tiene nada que decir, y es muy importante saber y tener en cuenta en manos de quién dejamos nuestro futuro y el futuro de los tulueños. Tejido social es el punto que nos ayuda a fortalecer los valores, la familia, ¿sí? Cosas que se han perdido. Consideramos que el tejido social se ha ido desdibujando durante los últimos años y es una bandera fuerte para poder avanzar como sociedad.